Pues evidentemente sería un gravísimo error, un gravísimo error para los intereses de la ciudad de Linares. Nadie entendería que a poco más de un año de las próximas elecciones municipales hubiera un cambio eh, de gobierno con todo lo que conlleva un cambio de gobierno. Ahora estamos hablando de, de mucha cooperación institucional, de muchos proyectos conjuntos que Ayuntamiento y Junta de Andalucía estamos impulsando y eso sería prácticamente empezar de cero, porque entraría un nuevo equipo, un nuevo gobierno. Generando evidentemente inestabilidad, incertidumbre a muchos de esos proyectos que son fundamentales para Linares. Por tanto, no creo que sea entendible por parte de los vecinos de Linares una moción de censura cuando digo es un gobierno que funciona, un gobierno que trabaja, un gobierno que apuesta claramente por Linares y que eh, está eh, intentando completar esta legislatura. Yo espero, deseo y quiero confiar que esa moción de censura eh, no, no vea la luz.